vale la pena. Abrieron los 8 sobres lacrados en el caso Miriam Pfeffer, entre otras cosas, contenían CDs con las conversaciones telefónicas entre Eva Bracamonte y sus abogados. En la sala de audiencias del penal San Pedro, ex Lurigancho, se realizó la sesión en el que se abrieron los 8 sobres lacrados en el juicio por el asesinato de la empresaria Miriam Pfeffer. Al interior se encontró apuntes y escritos realizados por Alejandro Trujillo Espina, sindicado como el autor intelectual del crimen. Además, claves de acceso a correos electrónicos y conversaciones entre Eva Bracamonte y sus abogados. Asimismo, videos, fotos y cosas personales de Trujillo Espina. Durante la audiencia, Eva Bracamonte y Liliana Castro conversaban por momentos y anotaban el contenido de los sobres, mientras Trujillo Espina se mantenía inmóvil hasta el final de la sesión, que hizo esta señal a la prensa. En la audiencia, que duró 1 hora y media, se esperaba conocer si los sobres habían sido manipulados de manera ilegal. Sin embargo, esta información se reservó para la próxima audiencia, lo que generó el reclamo del abogado de Eva Bracamonte. He discrepado con la decisión de la sala de aperturar los sobres, en tanto que si no se resuelve, si los sobres fueron abiertos, si fueron violentados por manos extrañas, ¿qué sentido tiene analizar el contenido de los sobres hasta que los peritos no definan si efectivamente se violó o no se violó la cadena de custodia? Para el letrado sí se habría manipulado indebidamente estos sobres. El informe que tenemos es el informe de nuestro perito, que ya presentó su pericia y él es de la opinión de que efectivamente en 4 de los sobres, sobre todo el que contiene la interceptación telefónica, estos sobres fueron abiertos de manera irregular. Para la próxima audiencia, que será el martes 15 a las 11 de la mañana, se espera que los peritos de la DIRINCRI sustenten la pericia de hermeticidad y grafotecnia que se realizó a los sobres. Además, según dijo la presidenta de la sala, se hará el ofrecimiento de pruebas y la acusación fiscal. Eduard Alegría, TV Perú Noticias.